Sole, mil gracias por el aguante, la paciencia. Quería, digamos, si tuviéramos que hacer ahora una introducción, ¿cómo te presentarías? Digamos, ¿cómo arrancarías una pequeña biografía? Y después ya te tiro dos misilazos para que estés una hora respondiéndome. Bien. Bueno, muchas gracias primero. Y ¿cómo me definiría? No sé, somos difícil porque mi vida ha transitado por un montón de lugares. Y nos metió en esto de la militancia, las organizaciones sociales. Yo la verdad que venimos de muy de abajo. Sos una mujer muy joven. Cuando decís mi vida, ¿quiere decir que arrancaste muy chica en la militancia o es...? No sé si arranqué, o por lo menos fuerte hace aproximadamente 10 años. Creo que por la necesidad que... por la necesidad, sobre todo por el hambre, empecé a militar en el Evita. Si bien yo había incursionado en algunos, como en el comunismo, de muy piba, me tocó en las tomas de las escuelas allá contra Sovich, pero ya una siempre, vez... Siempre en Neuquén. Después, en la lucha obrera con Sanón también estuve, que era ahí... Pero era muy, muy piba, era como 16, 17 años. Y después, ya cuando que es con mis hijas, soy madre soltera, con dos nenas, la necesidad me llevó a incursionar en el movimiento Evita. Y de ahí empezó nuestra militancia social, más que nada, a laburar, sobre todo que era lo que nosotros habíamos vivido, o sea, lo que estábamos viviendo y lo que vivimos, bueno, con la gran mayoría de mis compañeras que militamos ahora en la CETEP Territorio Evita. ¿Eso fue más o menos, te acordás? Sí, eso fue en el 2012, el último gobierno de Cristina, empecé a militar en el movimiento Evita. ¿Y desde ahí ya empezaron a laburar en el barrio o vos ya estabas en el barrio y de ahí te incorporaste a la Evita? No, yo ahí empecé a laburar más en el barrio. Yo laburaba de empleada doméstica y cuidaba una abuela a la noche. Y de ahí empecé en el Evita a trabajar en el barrio, a entregar mercadería, a incursionar más en lo que nosotros habíamos vivido y el estar de este lado, ¿no? ¿Hacías todo eso con dos bebés? Con dos nenas, sí. Rocío tenía un año y medio y Tiara estaba por cumplir los tres cuando arranqué en el Evita, así que con todo eso lo que venía, mi viejo que me dio una mano enorme, él era albañil, así que yo trabajaba la noche cuidando a una abuela, entraba a las 8, mi viejo llegaba a las 7 del trabajo, se quedaba con las nenas, yo llegaba el otro día a las 8 de la mañana, mi viejo se iba a laburar y yo me llevaba a las pibas a jardín que ya había arrancado Tiara. Claro, ¿y así estuviste más o menos que toda la primaria de ellas? Más o menos. Sí, más o menos dos años largos. Empecé, laburábamos y después dejé el laburo de cuidar a la abuela porque ya no me daban los... El cuerpo. El cuerpo. Seguí laburando en casas particulares hasta que en el 2017 ya el Evita me pide que me quede de lleno y a cargo de la CETEP. La CETEP tenía una responsable... la cual se va y ya me hago cargo de la CETEP y con todo eso lo que lleva, porque había que armarla, había que empezar a ir a reuniones, a hacerla conocida y empezar a juntar a las compañeras y darle la charla de lo que era la CETEP, para qué estábamos y qué es más o menos la lucha social que nosotros vivíamos día a día, la falta de la comida en la olla, en un 2017 que estaba muy con un macrismo muy, muy duro y que nos tocó salir a la calle. Eso un poco como para hacer una intro y también
entender de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar. En esta etapa del programa a mí me interesan mucho las entrevistas más largas, sin agenda, dentro de una agenda, digamos, pero sin agenda de tiempo. Y obviamente que quiero conocer más de tu historia, pero me interesa, creo que por la coyuntura que sí nos va a correr, es bueno todo el tema de la paranoia, de los saqueos, estas imágenes falsas que se difunden, otras imágenes que no son falsas, una espalda quebrada por un chabón que dispara, un nene de 15 años, acusaciones cruzadas, y esto que va a empezar, pareciera, es la verdadera campaña, ¿no?, presidencial que se viene. Ustedes, vos que estás ahí en el barrio, la militancia, peleando con que dejen de robar los subsidios desde el poder provincial. De hecho, hay un juicio, está por caer una ex ministra, que después nos contás un poco eso, porque yo me mareé un montón con la cantidad de data. ¿Cómo te llegó esa noticia y qué pensás vos que está pasando? ¿Qué es lo que hay atrás de todo eso que nos puedas contar? Mirá, a nosotros cuando nos llegó la noticia, obviamente que apuntaban a dos organizaciones sociales, compañeras, a tres en realidad, una ya no existe. La verdad que la paranoia y la forma de ver las organizaciones sociales, que en pandemia fuimos la salvación, y ahora como se estigmatiza todo sin ver el laburo que hace cada organización social. Verdaderamente a nosotros muy, muy preocupados, tranquilos por un lado, porque sabíamos que no éramos las organizaciones sociales, de hecho nosotros somos los que tratamos de contener toda la gran mayoría de la gente. Digo, existen las organizaciones sociales porque tenemos gobiernos que no le dan respuesta a las personas y recaen en las organizaciones sociales. Yo creo que este fogoneo de esto de armar de una guerra de pobres contra pobres, de empezar a mandar gente que creemos que obviamente no son de organizaciones sociales, de hecho a dos que atrapan tienen trabajo en blanco, digo, es para seguir apuntando que las organizaciones sociales no existan. Ahora, nosotros el otro día le decíamos a gobierno de provincia, imagínate si las organizaciones sociales cerraríamos por una semana, todas juntas. ¿Qué hace todo ese montón de personas que realmente la están pasando mal, que la vienen pasando mal, que venimos de un gobierno muy malo con el macrismo, con Alberto, que la verdad que no repuntó nada, una pandemia donde los primeros que se quedaron sin laburo fueron los nuestros, los que nosotros representamos, y ahora con esto de apuntar con el dedo a las organizaciones sociales sin siquiera saber el laburo que se hace? No somos los negros piqueteros que solamente te cortamos una calle, sino que también somos los que les damos de comer, los que le damos clase de apoyo, los que le damos talleres, los que levantamos casa, y esa parte no se ve. Digo, y está, son re pocos los medios que muestran todo el laburo de las organizaciones sociales, y la gente consume lo que ve. Por algo creo que nos apuntan, creo que todos te dicen que vivís de un plan y nadie puede vivir de un plan. Todas y todos, sobre todo mujeres, la gran mayoría en toda organización social, laburamos de algo. O se venden productos, o se hace algo para vender. Eso que los medios han sacado, que los planeros cobran 200.000. La verdad que no es así, que todos laburan diferente. Creo que hay un grupo más tirado a la derecha que hace estas cosas, digo, andan saqueando con Toyotas. O sea, te bajan grupitos. ¿Crees que eso fue un ensayo? Sí, esto fue totalmente premeditado. Para nosotros, con la impunidad, digo, o sea, es re fácil meterse en un grupo de WhatsApp, la policía no lo hizo. Y fíjate vos que los dejan libres, o sea, a este pibe de 15 años que le metieron un tiro, o sea, el chabón seguramente llamó a la policía, los pibes desbandados, unos pibes que, como les, pequeña travesura, creo que infundan esto de que la gente se prenda, y nosotros siempre lo hablamos, yo particularmente que pasé la crisis del 2001, con mi viejo albañil sin laburo, mi vieja con una enfermedad bastante complicada, yo con 18 años, la verdad que
había hambre. Yo siempre le cuento a mis hijas, yo me acuerdo, le digo que en esa época, imagínate, mi viejo con todo lo que el orgullo de laburar toda la vida, estar en la anónima esperando por dos tiritas de pan, porque no había para comer, porque pasamos un montón, y ahí sí había hambre. Yo creo que ahora es más que nada que los grupos grandes o la gente esta que se piensa que la verdad que yo ahora te digo, sí hay hambre, la verdad que hay un montón de provincias que nos está llevando la comida a los comedores y merenderos, están las organizaciones sociales, están los programas, están las asignaciones, claro. Hay una contención que en el 2001 no hubo. Y te lo digo con trabajando en el barrio, lo hablamos con las compañeras, yo me acuerdo en el 2001 no había nada, en el 2001 era totalmente una desolación terrible, y ahora hay hambre, pero por suerte están las organizaciones sociales bancando ahí. Yo creo que en el barrio, en todos los barrios, todas las organizaciones sociales tenemos algo, o por lo menos si no, no nos están llegando ni de nación ni de provincia la mercadería, pero sabemos cómo rebuscarla para que todos nuestros pibes, nuestras pibas tengan un plato de comida. Te preguntaba, cuando sucede, ¿te enterás en el momento, te enterás después? ¿Algo se olía? No, la verdad que nosotros veníamos sosteniendo cuando había un comentario, cuando empezó este audio, que incrimina, bueno, a tres de las organizaciones sociales, dos muy... Ah, eso yo no lo sabía, por eso me quedé pensando. ¿Hay un audio? Hay un audio el día jueves donde dice que se juntaban en el ICI, en el Jumbo, la gente para ir a saquear, desde el Polo Obrero, desde el FOL y desde el MTD, que es el de Trabajos Desocupados, que no está hace 15 años acá en Neuquén, y llamaban a saquear. Ya era raro eso. Ya era raro. Y aparte de esto de que... Perdón, Polo, el FOL y el MTD. Sí, sí, sí. Se juntaban en el ICI. Se juntaban en el ICI a saquearlo. De hecho, pusieron mucha seguridad, el gobierno llama a Diego y al Polo, o sea, obviamente... Con esto que nosotros, más allá que estamos enfrentados con el gobierno siempre, nos conocen los códigos que tenemos, y obviamente nosotros hablamos de sacar un comunicado para desmentir y vos decís, ¿por qué tenés que desmentir algo que no va a pasar? O sea, si nosotros lo que más queremos es la paz social, porque sabemos que los palos y la sangre siempre la ponemos nosotros. Claro. Entonces, esto de que haya salido un audio, que haya creado un pánico en la sociedad, aparte tan fácil de viralizar, ¿no? Porque digo, le había llegado a todo. De hecho, hasta Canal 7 fue a hacer todos los medios fueron a hacer una cobertura por un audio que a alguien se le ocurrió para, aprovechándose de esta situación social, como siempre, que yo me acordaba en la inundación del 2012, la gran inundación del 2012, que nosotros la sufrimos un montón. En plena inundación pasa alguien, con la gente nosotros sacándola de las casas y demás, pasa alguien por Valentina diciendo que había explotado el Chocón. O sea, eso de generar el pánico en la gente, que es lo mismo que quisieron hacer ahora, cuando la gente realmente ya te empiezan a mirar y empiezan a enfocar a las organizaciones sociales, digo, nosotros... Que tenemos una visibilidad por todo lo que venimos trayendo, o sea, también el miedo de nosotros, yo tengo dos pibas que todos los conocen, o sea, más allá de la tranquilidad de que nosotros no, obviamente siempre apostamos a la paz social, te marca, cuando vos decís, si aparece alguien y me viene a apuntar a mí, que nosotros estamos haciendo los saqueos, o sea, por más que estés tranquila, siempre encontrás estos grupos que quieren apuntar o demás hacia las organizaciones sociales.